Una niña de 2 años es la primera paciente del hospital de ATE, especializado en la atención de los casos graves de coronavirus. La mamá trajo a la niñita con dificultad respiratoria, la niña era COVID positivo. Y en ese sentido, el personal que se encuentra en la parte antigua del hospital nos avisó, se envió la ambulancia del SAMU y trajeron a la niña con la mamá acá al hospital. La exministra de Salud, Pilar Massetti, precisó que la pequeña no requirió ventilación mecánica, aunque el hospital cuenta con 50 respiradores en la unidad de cuidados intensivos. Ha sido evaluada por la especialista de pediatría, de UCI de pediatría, y afortunadamente ha logrado estabilizarse la niña. Se le ha bajado la fiebre, se ha tratado las secreciones, se le ha hecho su radiografía y en este momento está estable. ¿Pero todavía permanece en UCI? Sí, por supuesto, no le podemos dar de alta, o sea, de inmediato, por más estable que esté y no haya requerido intubación ni ventilación, tenemos que esperar, es una niña, y tenemos que esperar un tiempo prudente. Massetti señaló que la salud de la pequeña se vio complicada por enfermedades precedentes. Probablemente hay un componente de broncoespasmo, de como asma, que tienen los niños pequeñitos, que es el caso de esta niña, y algunos otros pequeños factores que tiene ella de riesgo respiratorio. ¿Y qué ha contribuido a, digamos, a complicar el estado de salud? A nivel mundial sigue siendo menos frecuente y en nuestro país también sigue siendo menos frecuente la presencia de niños. El hospital de ATE solo recibirá pacientes graves, referidos de otros centros de salud. Hecho que desconocían algunos pacientes que llegaron hasta allí por la mañana. Tengo síntomas de coronavirus porque tengo tos, he tosido todas las noches desde ayer y tengo malestar en el cuerpo. Y yo por prevención he venido, pero no me quieren atender, pues me dicen vete para allá, vete para acá, después regresas. Me ha dicho que vaya abajo, no sé, o sea, se pelotean entre los porteros, no sé quién será, y se miran entre ellos, no, vayan abajo, de ahí vienen de vuelta. El hospital de ATE tiene 50 camas en la unidad de cuidados intensivos y otras 150 en el área de hospitalización. También cuenta con un sistema de presión negativa y filtros que impiden que el COVID-19 se disperse a otros ambientes.